Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Karina Radio, comenzamos. Pues bien, amigos, ya estamos aquí este día 22 de febrero, si no me equivoco. Ya nos andan echando presión de que vamos retrasados, pero no, ya estamos aquí al aire. Pues sí, vamos retrasados. Yo soy Alejandro Chávez, para mí es un gusto dar la bienvenida a todos ustedes, y en especial hoy Gaby Correa, ¿cómo estás? Muy bien, Alex. Muy bien. Y un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de prestación de servicios, derechos y obligaciones, convenios, contratos, a ver qué más sale de lo que tú haces. Además, la cápsula de Pocas Pulgas nos visita Gibran, que ya lo vi que ya llegó, de Perros Alfa. Y para mí es un gusto de poner los medios de alcance para ustedes, donde se pueden comunicar con nosotros. Nos escuchan en vivo para todo el mundo, a través de www.radionumancia.com. La página en Facebook, pues tenemos dos, la de Acción Canina Radio como tal, donde ahí estamos publicando los invitados, tú ya ahí estás también ya, el programa de hoy, los enlaces, las peticiones, sus dudas relacionadas al programa, la página base de Radio Numancia en Facebook también. Como siempre, pues agradecemos a todo el equipo que está atrás de los cristales, que son los que hacen posible todo esto. Los que manejan Twitter, pues en el hashtag de Acción Canina Radio, ahí también nos pueden ir comentando. Y el WhatsApp al 442-481-3309. Bueno, vámonos directo, porque luego se nos va el tiempo bien, bien rápido, Gaby. Y vamos a empezar con algo bien sencillo. Normalmente cuando tenemos perros, pues buscamos un buen servicio. A lo mejor podemos tener un servicio de muy buena calidad, o a lo mejor tenemos un servicio no tan bueno, pero luego sí nos vemos involucrados en algunas situaciones, diría yo, incómodas. Pero bueno, para eso hay algunas situaciones que son más especializadas. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, Gaby. ¿Cómo iniciaste tu trabajo como abogada? Tú eres abogada. Primero, tú eres abogada. Preséntate tú sola. Bueno, me presento. Yo soy Gabriela Correa García. Soy licenciada en Derecho. Tengo lo que es especialidad y maestría en Administración de Justicia por el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro. La licenciatura en Derecho la estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y pues, ¿qué te platico? Soy egresada en el año 2003, poquito, de la licenciatura, y bueno, pues de ahí... ¿Cuál 2003? Poquito, pues ya es un buen... Poquito, la juventud. La juventud impone. Sí, claro. Dijo poquito, 2003. Aparte sé que yo soy medio lento para las matemáticas, entonces... Pero a ver, 2003 son ya casi 15 años. 15 años. 15 años. Y prácticamente desde que estaba estudiando la licenciatura, entré a dar mi servicio social a lo que fue el Tribunal Superior de Justicia. Entonces, prácticamente desde el año 2000. Entonces, ya si contamos, pues ya son 18 años de experiencia. En cuestión de tu carrera como abogado. ¿Vale? Así es. Ahí es donde tú iniciaste. ¿Pero a ti quién te dijo, métete de abogada, o tradición familiar, o cómo fue que iniciaste tú con esto de la abogacía? Pues fíjate que no hay abogados en la familia. Tú eres la primera. Soy la primera. Ya ahorita, en cuanto a familia, mi familia nuclear, no, no lo sabe. Ya tengo algunos primos que también están estudiando la licenciatura, aunque ya la estudiaron. Pues cuando estaba en la prepa, en tercer semestre llevamos derecho. Okay. Y pues me llamó la atención.
me gustaba la idea de pensar que el estudiar esta carrera me pudiera dar la posibilidad de ayudar a otras personas, okay, a solucionar su problemática, y pues fue así que decido estudiar la licenciatura en Derecho. Ahora tú, bueno, ya a lo mejor ya eres ejemplo para otras partes de tu familia, ya me acabas de decir, ¿no? Pero sí es para ti la abogada, o sea, bueno, yo sé que sí, pero ¿cómo te diste cuenta de ese sí, yo quiero ser abogada? Yo quiero ser abogada. Pues, mira, yo creo que es una etapa, fue curioso porque cuando entré yo al propedéutico, ajá, pues en esa época decían que era muy complicado entrar a la UAC, a la carrera, y pues ahora sí que entré por méritos propios, y ya estando en el primer año de la licenciatura ya me quería salir. Ajá, ¿por qué razón? Te comprendo. Pues las materias como que no me gustaban en ese momento, el ambiente. En el primer año. En el primer año. Ajá. Sin embargo, me doy la oportunidad de, desde el segundo año de la licenciatura, empezar a involucrarme con el ejercicio de la profesión. Uh-huh. Estuve un tiempo en el Tribunal Fiscal y después ya estuve en juzgado en lo que son civiles y familiares. Y me fui enamorando de lo que es el ejercicio de la profesión. De la profesión. Ejercí una gran cantidad de tiempo como funcionario público, ya tanto en juzgados civiles y familiares, como también en lo que es Procuraduría de la Defensa Menor de la Familia del municipio de Querétaro. Okay. Y actualmente soy abogada litigante independiente y muy feliz. Eso es lo importante, ¿no? Yo creo que yo estudié gastronomía, quiero que sepan. Y me gusta mucho, pero siempre hay algo que tú lo acabas de decir, hay algo que a lo mejor te va a hacer más feliz, ¿no? Entonces digo, no me arrepiento de haber estudiado, de vez en cuando me gusta hacer de comer. Tienes un canal de cocina, así que das recetas de cocina, entonces bueno. Nos dijiste que habías estudiado aquí, en Querétaro. Sí. ¿En dónde? Estudié en la Universidad Autónoma de Querétaro, lo que fue la licenciatura, y lo que fue tanto la especialidad como la maestría en Administración de Justicia. Ajá. La estudié en el Instituto de Especialización Judicial del Tribunal Superior de Justicia. O sea, ya es algo más canijo. Pues sí, ya es el, digamos que depende del Tribunal Superior de Justicia. Uh-huh. Da formación tanto a los abogados que son funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, pero también está abierto a los externos. Sí. Bueno, aquí me gustaría hacer alguna mención. Vamos a hablar un poquito de las cuestiones de leyes, de contratos, convenios, cosas así. Y cabe mencionar, bueno, pues tu especialidad es otra, ¿no? Realmente yo creo que no creo todavía que haya una especialidad de tratar asuntos relacionados con mascota. ¿Tú qué sabes? Pues hasta este momento, ¿no? No. Que yo sepa. No. Digo, hay gente que sí se ha dedicado a ayudar a protectoras de animales, ha ayudado a entrenadores, ha dado pláticas sobre cómo protegernos nosotros los entrenadores, pero así como, digo, hay abogados, si digo algo mal me corriges, ¿no? Hay abogados familiares que se especializan, no sé, en divorcios. Pues ¿sí existe eso? Que en general, ¿sí? Materia familiar, pero puede ser que quienes únicamente lleven. Sí, o por ejemplo hay gente que se dedica a hacer embargos, ¿no? No sé. Como que dentro de la rama de abogacía, si estoy mal, acuérdense que la experta es ella, entonces, si me expreso mal en algún término, para eso estás. Dentro de la rama de los abogados, pues algunos se dedican, no sé, a sacar permisos, porque conocen la ley ¿cuál sería la ley de construcciones? Pues, ¿no? Mira, yo creo que hay una gran variedad de ramas. Si las englobo, podría decir, hay civil, familiar, mercantil, penal, laboral, ajá, agrario. Digo, por ahorita son las que se vienen a la mente, ¿no? Sí. O sea, puedes tener una gran corporativo y ya a lo mejor en cada rama a la vez tiene pues sus ramificaciones también, y que pudiera decir, pues yo me puedo especializar en esto, ¿no? Y yo me puedo ser gestor, por ejemplo, que es a lo mejor tramitar permisos, okay, inmobiliarios, o sea, un mundo, lo que es el derecho. Lo que es el derecho, bueno. Ahora, y eso dentro del mundo, pues bueno, tu especialidad o donde has estado trabajando últimamente, vuélvenoslas a comentar. Es en materia civil y familiar. Civil y familiar. Sí, prácticamente,
pues todo el ejercicio de mi profesión ha sido tanto en juzgados civiles y familiares, y cuando estuve en DIF, pues era materia familiar. Ok, entonces, aquí todas las preguntas, pues vamos a tratar de darles continuidad, porque a lo mejor va a haber términos que, digo, yo no conozco, por eso estás tú, pero también hay términos que dentro de la abogacía son muy centrados a cada profesión. ¿Estamos de acuerdo? Técnicos. Técnicos, anda. Oye, ¿hay cultura de hacer convenios y contratos aquí en México, en Querétaro, en México, de prestación de servicio? Sí y no. Fuera de perro, o sea, cualquiera. O sea, sí. Yo llevo a mi, no sé, se me ocurre, mi coche se descompone, voy a algunas agencias de autos y ahí te dicen, tu coche le vamos a revisar suspensión. Y nada más le revisan la suspensión. Pero luego voy con el mecánico de la esquina y no le revisan ni eso. ¿Sí hay o no hay esa...? Mira, en términos generales, pudiera, a lo mejor yo podría dar un 50 y un 50%. Como bien lo dices, las empresas que ya son establecidas o las agencias buscan el hecho de proteger el servicio que ellos van a dar, protegerse a ellos y obviamente pues tener un respaldo de qué es lo que el cliente puede esperar de ellos. Okay. Sin embargo, como comentas, el mecánico de la esquina o... el lavacoches, pues no vas, no firmas un contrato, realmente. Y pues bueno, hay algunos lavacoches que sí, ¿eh? Bueno. Bueno, sí, o sea, tú dejas tu coche y te dicen ahí, fírmale. Y nada más lo firma uno y se va, y ya después regresa uno y no sabes ni qué firmaste. Ya no sabes ni qué firmaron. O firmamos, así es, ¿no? Sin embargo, yo creo que todavía nos falta mucho por implementar esa cultura en donde sí firmemos un convenio, un contrato que se establezca, y esto es tanto en protección de quien está ofertando el servicio como en su caso quien lo está contratando. ¿Es opcional? Bueno. Pues mira, sí es opcional porque estamos hablando de firmar un contrato por escrito. Ajá. Porque realmente el hecho de que yo vaya y te deje mi vehículo para revisión, poniendo el ejemplo del mecánico, estamos teniendo un acuerdo de voluntades. De voluntades. Okay. Y a eso legalmente se le llama convenio o contrato, ¿sí? Entonces, más bien lo que nos hace falta es establecerlo por escrito. O sea, porque en términos legales el hecho de que yo te lleve mi vehículo para revisarlo y tú lo aceptas porque sabes que tienes la capacidad, la preparación para poder revisar y en su caso darle el servicio a mi vehículo, estamos estableciendo un contrato. Un contrato. Que sería verbal. Ahora, si lo traspasamos a perros, pues ahí ya yo creo que ya tenemos dos conflictos, ¿no? Porque es un servicio y aparte es un ser vivo que genera emociones y aguas, ¿no? Con que nos peguen en donde más nos duele, ¿no? Sí. O sea, ahí yo creo que está muy, muy complicado esto porque ya es un ser vivo, ¿no? O sea, algún ejemplo, ¿no? Llevo a mi perro a una estética, a una pensión, a una casa, a un entrenamiento, a algún lugar. Y eso me gustaría tocarlo más en la siguiente parte del programa, pero como para dar una visión general, ¿no? Muchas veces yo creo que aquí lo complicado para ustedes como abogados sería cómo traducir esas emociones que tiene el perro hacia, o sea, plasmarlos en un papel, ¿no? Ejemplo. A ver, ¿cómo ejemplo? Las emociones del perro, si yo, no. No, ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo sé que mucha gente que maneja contratos dice, si tu perro se muere durante mi servicio, puede ser una estética, un médico veterinario, un entrenador, un paseador de, bueno, no sé, o sea, digo, yo conozco paseadores de perros que dan convenios, conozco veterinarios que también, o sea, pero en algunos casos puedes decir, si tu perro llega a fallecer dentro de mis instalaciones, pues se hace que otro médico lo revise, diga, ¿sabes qué? Murió por esto. Pero muchos en el contrato dicen, será repuesto por un perro similar. O sea, no hay un perro similar al tuyo, ¿no? O sea, ahí darle el valor de que mi perro lo compré o lo adopté y lo quiero mucho, ese es el punto, ¿no? Digo, si es un coche, dices, otra, hasta me dieron uno más nuevo, ¿no? Sí, pero pues... Ahí yo creo que sería algo complicado, ¿no?, de redactar los convenios. Pues yo pienso que ya sería cuestión de
Es que me quedé pensando ahorita que si a mí me dijeran, se murió tu perro y te doy uno parecido, yo creo que yo de entrada no lo aceptaría, tendría que vivir como mi duelo, o sea, para empezar. Sí. Pero, pues yo creo que sí, que sí es una forma de, sí, o sea, pero aquí, bueno, es que me doy vueltas, digo, si tú me dices, ¿sabes qué? Tú me dejas a tu perro y estas son las... condiciones. Las condiciones, y si en esa condición dice que sí, mi perro se muere, tú me vas a dar uno, y yo lo firmo, entonces lo estoy aceptando. Okay. ¿Sí? Sí, pues sí. Aunque a lo mejor no sea emocionalmente lo que tú requieres en ese momento. Así es. ¿No? Ahora, antes de irnos al corte de la cápsula de pocas pulgas, que ya ahorita ya vamos a entrar, es algo rápido. ¿Tú tienes perros? Sí. Una... ¿te han dado ganas de demandar a alguien por faltas, por descuido? ¿O has sabido a alguien que dices, híjoles, esto sí merece una demanda? Mira, propiamente yo con mi yo le digo perrita, pero está un poquito grande. Ajá. No tanto ganas de demandar. Sin embargo, me he enfrentado a lo que en su momento me dijeron que fue a inyecciones mal aplicadas, uh-huh, y que le generaron un absceso. Entonces, ajá, ese es un ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces, de ese punto de decir, bueno, ¿por qué permites? Yéndome a ese caso, yo recuerdo que cuando pasó, no fue como la veterinaria la encargada la que lo inyectó, sino, pues, yo saco mi deducción que era algún estudiante, algún pasante, porque lo vi muy joven. Ajá. Entonces, pues, al final terminó dándosele un mega absceso. Okay. No tanto, pero sí he sabido de personas, he tenido conocimiento de quienes llevan a su perrito a algún servicio y se les muere. Entonces, okay, ahí sí, realmente sí, la gente, pasó, la persona, ¿no? Pues el enojo, la frustración, y sí ha querido decir, ¿sabes qué? Sí quiero demandar. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, vamos a hacer una cápsula, ahorita ya nada más avisos de ocasión, porque hay mucho tema todavía, ¿no? Vamos a hacer algunas caminatas de activación física con mascota y vamos a ver si nos van a mandar alguna música en especial para el programa. Ya nos dijeron que sí. En lo que nos programan y todo, pues un saludo a Lorena, saludos desde Tequis. Que la música de fondo está muy fuerte, ya le bajaron. Saludos, queridos amigos de Wendy. Saludos, ya la música ya bajó. Entonces, bueno, hasta ahí vamos. ¿Qué vamos a poner ahorita? Ahí viene. Se llama Saturno Seductor. Órale. Mezcal Virage. Vamos a escuchar esta canción que se llama Saturno Seductor. Vamos a escucharlas, son de aquí de Querétaro, ¿sale? Entonces vámonos a una pausa y ahorita vamos a regresar. Déjenos sus mensajes en el WhatsApp, en el Facebook, donde estén conectados, y ahorita regresamos contigo. Claro que sí. Porque ya vienen las preguntas duras. Ah. Vámonos a corte, ¿sale? Quisiera estar en
navegar superficie do mar apenas dar dores de cabeça. Pues amigos, ya estamos aquí de regreso en este día de Acción Canina Radio. Yo soy Alejandro Chávez y bueno, vamos a seguirlos con el método de rutina aquí en sus medios de contacto en el Twitter, Acción Canina Radio. Mi Twitter personal es acción-canina. Los mensajes de texto al 442-481-3309 y el 4, ya me equivoqué, bueno, eran esos nada más. Estamos iniciando esta transmisión con el invitado de Pocas Pulgas. ¿Te gusta ese nombre como para cápsula? Pocas Pulgas, yo creo que sí, ¿no? ¿O le cambiamos? ¿Qué propones? No, pues no sé, pues es que ese se me ocurrió así en ese momento y dije, pues un invitado de Pocas Pulgas. De Pocas Pulgas suena como que vas a llegar a confrontar algo, ¿no? Así como, a ver, Pocas Pulgas. Bueno, vamos a tener como para debate, primer, ¿no? Demanda a maltrato animal. No, Pocas Pulgas. Nadie quiere salir demandado en esto. No, es cierto. Gibran, Perros Alfa, ¿qué es Perros Alfa? ¿Qué es Perros Alfa? Una escuela de entrenamiento que quiere rayar en concepto o medio, uh-huh, en el que pueda educar e informar de lo que necesita tu perro para tener un buen cuidado y una buena relación contigo. O sea que ahí estamos trabajando con perro, educar. Y persona y humano. Y persona.
Eso está interesante, porque luego nada más nos enfocamos en el perro, ¿no? La mayoría... Ayer platicaba con una persona, le digo que es bien difícil cuando nos hablan y, oye, es que mi perro hace esto. Y quieres educar al dueño y el dueño como que todavía no le entra el chip, ¿no? En algunos casos, o sea, como que te dice, no, a mí no me importa, tú. ¿Te ha pasado eso? En el pase de mando, ¿no? Que le quieres enseñar cómo manejarlo. Sí. Sí, pues el problema es que se ha hecho como, se ha enfrascado en que así tiene que ser, siendo que es una técnica nueva. Digo, ajá, se ha hecho toda la vida, pero se ha hecho algo más concreto, teórico, en los últimos años. O sea, realmente es nueva, no tiene más de 100 años, ¿no? ¿O crees que tenga más de 100 años la teoría más...? No, de hecho es muy reciente, o sea, yo creo que ni 20, no 25. Conrad Lorenz, ¿no? ¿Te gusta de ahí para acá? Yo creo que unos 40 años. No, ¿sabes? Yo creo que quién empezó con el boom así, se me vino así el flashazo con Rin Tin Tin. Ah, Lassie. Sí, no, pero el entrenador Lassie, que hasta lo llevaban en siempre en domingo, hace como 35 años. En 20 siempre domingo, sí me acuerdo del programa, pero no me acuerdo de... Sí. Les voy a investigar porque ahí tengo yo el libro de Duan Duncan. Leo Duncan se llama. Es más, yo soy bien obsesivo. Pero bueno, a ver, vámonos. Yo creo que a partir de ese programa de Rin Tin Tin y Lassie, como que la gente, ¿no? Empezó a buscar cómo entrenar perros, ¿no? Digo, porque antes era todo empírico, ¿no? Y nadie tenía problemas. Los perros eran felices, no tenían ni... Incluso esta parte hollywoodense de Rin Tin Tin es probable que tenga parte del problema. Porque entonces ya veíamos a un perro... O sea, César Millán ya se quedó corto, ¿no? Pues sí, es que de alguna manera el perro daba mensajes humanos y para que lo entendiera el público. Y no enseñaban al público a entender los mensajes corporales del perro, ¿no? Ajá. Siento que era más como de... Aquí que el perro haga algo, ¿no? Para que la gente entienda que está haciendo esto. Sí. Es buscando al autor, ¿verdad? Sí, Lee Duncan. Yo tengo el libro y ya está amarillo y las así se deshoja, ¿no? Pues es del 72, imagínate. Pues sí, mínimo son 50 años. Pues sí, mira, estamos muy enfrascados, digo, continuando con la respuesta, estamos muy enfrascados en que hay un caminito que hay que recorrer y que hay ciertas cosas que hay que poner más atención. Pero al final del día todo se resume a qué fue lo que pasó el día de hoy con tu entrenamiento de hoy y cómo va a mejorar mañana, ¿no? A los que les gusta mucho hacer cosas teóricas, iniciar proyectos, buscar una forma ordenada de poder, ajá, ayudar. En este caso, cuando haces esto para un perro, para un servicio, para un cliente, para un amigo, que todo es válido ahí, tienes que establecer realmente una relación, porque no importa qué tanto puedas enseñar al perro, he visto perros de los mejores criaderos con un pulso altísimo, ya educados, que no obedecen un centavo. Pues sí. No lo obedecen. Exacto. En este mundo, bueno, aquí esta cápsula es así como tú dices, ¿no? Algo rápido y directo. ¿Dónde estás trabajando? Ahorita estoy trabajando en... O sea, ¿dónde? Digo, para que te lleven, sí, perros, vaya. Sí, claro. Lo primero es a particular. Es a particular porque las clases son presenciales y a domicilio. O sea, el problema en la casa y contigo para que aprendas lo que estoy haciendo. El primer formato es obviamente este particular en el que tienes algunas sesiones, tú y tu familia, te enseño a cuidar tu perro, te enseño, adiestro tu perro y te enseño a entrenarlo para que puedas repetir estos ejercicios. El segundo formato es un grupo, el grupo que tengo ahorita. Clase en grupo. Ajá. Sí, exacto. La clase en grupo la tengo ahorita en el parque de Pigmenio González, a.k.a. el parque de Nupec. Así lo conocen, así lo conocemos. Así mejor conocido, ajá, como... ahí los sábados a las 9 de la mañana. Ahorita solo tengo un grupo como clase muestra de un curso que estoy iniciando. Es de 9 a 12, pero voy a ver si conviene que haga dos horarios para que poder separar a los intermedios de los básicos, para que los intermedios sigan avanzando y no se regresen a otra vez a los básicos. Otra vez a los básicos, que eso está bien. El aprendizaje del a ver, grupo. Ya para terminar esta cápsula de pocas pulgas, okay, ¿qué recomendaciones le das a tus alumnos o a los que no son tus alumnos? A cualquier propietario de perro, o sea... Tú en tu experiencia, supongo que has visto algún error muy recurrente. Y sobre ese error das recomendaciones muy... ¿Qué recomendaciones darías? Me voy a salir totalmente del... Sí, una respuesta no esperada. Aquí tú
es tu... Yo creo que lo más importante es el punto crítico, porque yo te puedo decir cómo considero yo que el perro tiene que estar entrenado, adiestrado, para que viva bien entre los humanos, entre, para que tenga un buen convivio humano, ¿no? Pero independientemente de lo que yo te pueda decir acerca de esto y el resultado que pueda tener, el punto crítico, el que puedas evaluar lo que te están diciendo, no como nunca, obviamente, vamos a decir, un médico te da un consejo, ajá, profesional de lo que tienes que hacer, que lo tomas como orden. Aquí la cosa es, sí, me recomiendo esto, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tengo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué me duele? Cuando te, te comprometes, cuando haces el problema parte de ti, te involucras, es una, la mejor manera, porque con eso ya, uno, estás un paso antes de la educación. El punto crítico ya da por hecho que te tienes que educar. El punto crítico da por hecho que pues vas a cuidar bien a tu perro. O sea, estás interesado, te estás involucrando. Uh-huh. Esa relación la estás fortaleciendo. Entonces, el evaluar que, por ejemplo, si llega un veterinario y te dice, es que es esto y no hay ni a derecha ni a izquierda, eso lo he visto siempre. Y a veces hay veterinarios que no saben de adiestramiento. Hay, lo, no, es que me lo dijo el de la estética. Pues ahí es de la estética que no saben de adiestramiento. Incluso, me lo dijo un entrenador. Y hay entrenadores que también ahí les puede fallar una que otra cosa, ¿no? Exacto. Entonces, por ahí me voy, que siempre evalúen todo. Yo lo primero que les digo en clase, el primer día de clase, en particular en lo que sea, es todo lo que les diga, todo lo que les diga, pónganlo en duda y búsquenlo en Google. Para que vean todas las posibilidades que hay, por qué es que se los estoy diciendo, para que lo que yo te diga no sea tu ley, sino lo que te cause curiosidad. Un camino de aprendizaje. Pues bien, aquí te agradezco mucho, Gibran, por esta cápsula. ¿Puedo dar un último aviso, un último comentario? Pues chicos, bueno, no los saludé, los saludo al final. Mucho gusto a todos los que están aquí en la radio. Es un placer poder estar platicando con ustedes. Espero que pueda estar ocurriendo esto seguido. Les quiero presentar mis redes sociales, por así decirlo. Lo que quiero es poder proveerles también de la información profesional de varios especialistas, desde entrenadores, médicos, veterinarios, hasta paseadores. Todo tipo de profesional, obviamente buscando en ese punto crítico, a mi consideración, los que tienen algo especial para aportar. Lo vas a también a ver en las redes, no tal cual en una radio, pero ahí tienes Instagram, tienes Facebook, tienes un grupo también en Facebook, tienes mi Facebook personal, están los grupos que tengo ahí en WhatsApp, puedes ir presencialmente al grupo de Pigmenio González a saludarnos, va a haber transmisiones en vivo de los programas, voy a empezar ya a subir los videos y el canal de YouTube. El canal de YouTube me quiero centrar ahí porque les garantizo que van a sacar muchas cosas útiles y obviamente no les voy a cobrar, ya sabes que es como el... Es que lo que yo sé tiene precio, sí, pero pregúntenle lo que sea. Mientras sean más perros sanos, yo más contento. Entonces, si puedes, ahí en el YouTube de repente, intenté tu ejercicio, pero estoy teniendo problemas con que me haya la interacción esto después contigo. Exactamente. Perfecto. Es la idea. Ahí ahorita nos las compartes en la cadena de mensajes y pues muchas gracias. He hecho. ¿Sale? Alex, muchas gracias. No, pues gracias a ti. Vamos a hacer cambio de sección. Ponemos música, una musiquita cortita. ¿Sale? Bueno, pues vamos a dar paso ahorita con la entrevistada de lujo que trajimos, Gaby Correa. Y pues aquí está tu casa, ¿sale? Vamos. I'm in trouble, black carpet, I see trouble. Man, how am I gonna get home? Black carpet, I'm so dizzy. Black carpet, please get dizzy. Oh, nothing to get home. Black carpet, I'm in trouble. I'm so dizzy. Please get dizzy. I'm not gonna get home. Black carpet, I'm in trouble. I'm so dizzy.
Dinámica de un programa en vivo. Esa es la ventaja de estar en vivo, que podemos hacer lo que se nos ocurre en un momento dado, ¿no? Vamos a leer algunos mensajes, pero bueno, aquí hay algunas cosas. Antes de entrar a los mensajes y todo esto, hay veces que luego ni los puedo leer, que se nos van. Pero Gaby Correa, abogada. Sí. ¿Verdad? Sí. Seguimos con el tema, ¿no? Hay algunas preguntas que yo te quiero hacer que nos llegaron desde antes o ya estaban programadas desde antes. Yo, como prestador de servicios relacionados con los perros, ¿vale la pena implementar un contrato, un convenio? Desde mi punto de vista, sí. Sí. Vale la pena tanto para el prestador de servicios como para el cliente. Ajá. ¿Por qué razón? Vas a establecer tanto derechos y obligaciones de un lado y del otro. Okay. ¿Sí? Si tú como prestador de servicios estableces todo lo que tú estás ofreciendo, uh-huh, yo como cliente voy a saber qué esperar. Sí. A diferencia de que, pues yo me imagino que voy a llevar a mi perro a entrenamiento y en la primera sesión va a salir súper educado y atendiendo todas las indicaciones, sí, porque es lo que yo me imagino. O lo que esperas, ¿no? O lo que espero. Sí. Pero sin embargo, si en el contrato tú me estableces, ¿sabes qué? Para que tu perro pueda cumplir con toda tu expectativa, se requieren tantas sesiones, el costo es tanto, requerimos traer ciertos materiales, las indicaciones, puede pasar esto, las posibilidades que tú como entrenador conoces que pueda haber. Entonces yo como cliente pienso que pudiera estar muchísimo más tranquila y más segura. Le da seguridad a tu cliente. Así es. Aquí yo creo que la seguridad es para ambos, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. Muchas veces dicen, no, nada más estoy protegiendo al cliente. Pero no, ¿por qué? Porque si tú ves, por eso se dice que es un acuerdo de voluntades entre, ajá, dos personas, en el que se establecen tanto derechos y obligaciones. Oye, uh-huh, yo tengo una duda, y esa, sí, es duda muy, muy personal. Esos contratos, una vez me dijeron que se tienen que dar de alta ante, no sé, la Secretaría del Consumidor, Secretaría de Economía, o nada más yo agarro y llevo mi hoja, a lo mejor la imprimo bonita, hago mi convenio, y entre tú y yo lo firmamos, o sea, ¿tiene que estar avalado ante alguien? Mira. O sea, yo sé que, por ejemplo, hay unos contratos que se firman ante notario público. Uh-huh. Hay algunos que se firman, pues, en una hoja de papel, carta, vaya. ¿Hay qué, pues, qué recomendarías tú? Me haces una muy buena pregunta. Mira. Soy bien productor. De saber que si tiene que estar dado de alta en lo que es la Profeco, ¿me dices? Pues del consumidor. Me llevo esa pregunta de tarea como tal, ¿sí?, de saber si el, okay, prestador de servicio tiene que registrarlo. Okay. Porque eso sí, ¿para qué te voy a dar? Sí, porque no es tu tema, o sea, sí, realmente, okay, por eso les comentaba, ¿no? Nos hizo favor Gaby Correa de apoyarnos el día de hoy, pero hay muchos vacíos en esto, ¿no? Sí. Yo sé que hay contratos que si no es con notario no valen. Mira, pero en esto, no como tal. O sea, ajá, tu contrato tú lo puedes firmar entre dos partes, o sea, el acuerdo de voluntades, establecer derechos y obligaciones, puede ser entre dos personas. Ajá. Y no va a haber problema. Si tú quieres darle mayor seguridad, puedes firmarlo ante dos testigos. Okay. ¿Sí? Hay, sí, como tal, algunos que se tienen que firmar ante notario público, pero porque la ley te lo establece así. Vamos a suponer en un contrato de compraventa de un inmueble, una casa. Sí. Ese forzosamente, si pasa de, es un monto, creo que son cierta 500, cantidad de dinero. Cierta ahí, cantidad de dinero. Sí. Entonces se tiene que hacer en escritura pública. Okay. Sí. Hay ciertos contratos que la misma ley te establece los requisitos y las formalidades que debe de tener para, uh-huh, su validez. Okay. Sin embargo,
en un contrato de prestación de servicios como tal, entre sí, particulares. Sería medio complicado, ¿no? Si cada que llevo a mi perro a la estética tengo que firmar un contrato y llevar testigos. Sí, no. Entre particulares se puede firmar. Okay. Y mi sugerencia aquí es que si tú vas a firmar un contrato, solamente verifiques que lo que tú estás firmando, pues lo leas. Punto número uno. Y que te quedes con una copia, que solicites una copia. Okay. Si estamos hablando que el prestador de servicios está actuando de buena fe, que no está, por así, por llamarle en términos cotidianos, uh-huh, quererse chamaquear al cliente, ajá, no tendrá ningún inconveniente en otorgarle una copia. Okay. ¿Sí? Y bueno, pues aquí otra de las preguntas que te quiero hacer. Ya me la respondiste, ¿no? Si un convenio o un contrato prácticamente podría ser lo mismo. Mira, en términos legales. En términos legales tiene su diferencia. Ok. El contrato te voy a crear o te voy a transferir derechos. Ok. Y obligaciones. Y en el convenio lo que también se puede hacer es que puedo modificar esas obligaciones o puedo extinguirlas. Conforme se vayan dando las cosas. Así es. Ah, ok. O sea, digamos que es la variante, porque realmente el origen del contrato pues es un acuerdo de voluntades, que es el convenio como tal. Sí, y aquí bueno, ya se contesta, ¿no? La siguiente pregunta: ¿para qué sirve y a quién protege? Pues a ambos, ¿no? Así es, desde mi punto de vista protege a ambos. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque como lo platicábamos hace ratito, tú como prestador de servicios vas a delimitar qué es lo que estás ofreciendo. Sí. Y yo como cliente sé qué voy a esperar. Al momento en que ambos firmamos ese convenio, ese contrato, estamos aceptando lo que establece. Lo que se establece. Así es. Que a lo mejor ahí ya lo que decíamos, ¿no? Situación